bienvenido a Menos 2 Música. Empezaremos con una noticia no tan buena, porque lo que era un secreto a voces finalmente se concretó. Así es, Radio 1 resolvió poner fin a toda su parrilla de programas y a partir de este sábado 4 de julio comenzará a transmitir solo música chilena envasada. La medida es parte de una reestructuración derivada de un proyecto que no logró las cifras de financiamiento esperadas por el grupo español Prisa. Por un lado, se aduce como causal del fin de la parrilla a la ley del 20% de porcentaje mínimo de música chilena, en una muestra de la miopía respecto del peso específico que tenían sus contenidos diarios frente a una eventual mayor competencia. En otras noticias, la relación entre Prince y los formatos digitales parece no tener futuro, ya que el músico decidió retirar todo su catálogo de toda plataforma de streaming. Pese a que su decisión no fue a causa de un motivo en particular, no es una sorpresa la desconfianza del artista hacia este tipo de canales de difusión, a los que ha criticado en varias ocasiones. Basta con recordar que en el 2014 quitó todos sus videos de YouTube y eliminó sus cuentas de Facebook y Twitter. Y 3 años antes declaró al diario británico The Guardian su aversión por el negocio digital. ¿Recuerdan que hace unos programas atrás les traje un top 5 sobre los músicos que murieron demasiado pronto? Bueno, esta semana les traigo un top 3 sobre conciertos de rock que no terminaron de una manera muy buena. En el tercer puesto se encuentra el lamentable hecho que ocurrió en la primera presentación de Guns N' Roses en Inglaterra en el marco del festival Monster of Rock de 1988. Debido a que durante la realización del evento las condiciones meteorológicas no fueron nada favorables, ya que una de las pantallas gigantes puestas en el lugar cayó al ser empujada por el fuerte viento en medio de la presentación de la banda estadounidense. Producto de lo anterior, se registraron algunos heridos y el público conmocionado por esta situación comenzó a correr ejerciendo presión en las masas de personas que presenciaban el concierto en las primeras filas. Cuento corto, 2 fanáticos resbalaron en el barro donde no se pudieron levantar y murieron mientras eran llevados a un hospital. En el segundo lugar, el 6 de diciembre de 1969 es otra de las fechas tristemente célebres en la historia de la música, debido a que en medio de un concierto de Rolling Stones, un joven afroamericano de 18 años llamado Meredith Hunter fue asesinado a manos de la pandilla de motoqueros Hell Angels, quienes por ese entonces se encargaban de la seguridad de los Stones, a cambio de unas cuantas cervezas y $500. En el primer lugar se encuentra la historia de Dimebag Darrell, fundador de bandas como Pantera y The Magic Plan, considerado por la crítica como uno de los mejores guitarristas del metal. Y eso, el 8 de diciembre de 2004 realizaría un concierto de The Magic Plan en Columbus, en el estado de Ohio. A poco de empezar el concierto, un sujeto subió al escenario, provisto de un arma, y mató a Darrell de 2 disparos en la cabeza y otros 4 impactos en el cuerpo, todo ello frente al atónico público. Algunos de los asistentes al concierto corrieron a ayudar a inmovilizar al hombre que lanzó los disparos, sin embargo 3 de ellos murieron en el intento. Finalmente el asesino, identificado como Nathan Hill, de 28 años, fue abatido por un agente policía que se presentó en el lugar. Realmente un lamentable hecho. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Me despido sin antes recordarles visitar nuestra página domadores.cl y ojalá le hayan gustado estas noticias y este top 3 que les realicé. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Menos 2 Música. ¡Hasta luego!